¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos de Diario Tiburón. Bienvenidos a una emisión más del programa oficial de los Tiburones Rojos del Veracruz. Les saluda con muchísimo gusto Chantal Torres. El día de hoy tenemos un programa lleno de información y es que justamente el día de hoy, viernes, los Escualos terminan su segunda parte de la pretemporada de cara al Clausura 2017. Esto de manos del maestro Carlos Reynoso. Es momento de saludar a mi compañero y amigo Carlos Silicio. Mi querido Sili, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Qué gusto, Chantal, saludarte como todos los días y saludar a nuestros amigos. Ya está el plantel de los Tiburones Rojos de Veracruz en la ciudad y pues se siguen incorporando los jugadores. Hoy ya llegó Marcelo Alatorre. Hay un nuevo futbolista que es anunciado como refuerzo de los Tiburones Rojos de Veracruz. Estaremos conociendo de quién se trata y pues estaremos escuchando las primeras declaraciones de Ángel Reina como futbolista de los Tiburones Rojos de Veracruz y también algunos otros integrantes del plantel Escualo. También haremos un recorrido por las diferentes categorías menores de los Tiburones Rojos del Veracruz, tal es el caso de la sub-15, la sub-17 y por supuesto la sub-20. Vamos a ver cómo van estos chicos con su pretemporada de cara al siguiente torneo. Recuerde que también estaremos presentando a ustedes las dinámicas para obtener los Tibupás que estamos regalando a través de Diario Tiburón. A su vez, también los invitamos a interactuar con nosotros a través de las diferentes redes sociales. Estamos como @tibuvision en Instagram, en Twitter y en Facebook. A lo largo del programa va a estar apareciendo el Twitter oficial del señor Carlos Siliceo, @carlos_siliceo, y el de una servidora, @chantal_torres, para estar en contacto. Y recuerde que puede usted descargar la Tibu App y recibir las notificaciones de cada una de nuestras transmisiones. También desde nuestro canal de YouTube, youtube.com/tibuvision, y desde nuestro sitio web www.tibuvision.com. Además, todos los días desde el Facebook Live de la cuenta oficial de los Tiburones Rojos de Veracruz. Sili, hacemos una pausa, pero invitamos a la gente que nos acompañe a lo largo de Diario Tiburón. Al regresar del corte, daremos a conocer el nombre del nuevo integrante de los Tiburones Rojos del Veracruz. Evita el exceso. Para algunos es exagerado que un maestro cervecero persiga el lúpulo perfecto para luego ponerle una cantidad mínima. Para Tecate Titanium, son pequeños, grandes e imprescindibles detalles que hacen de Titanium una Tecate única. Tecate. Charlie Fútbol juega en nuestra cancha. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Estamos de regreso en Diario Tiburón de este viernes 16 de diciembre de 2016 y le comentamos que pues estamos obsequiando para los amigos aficionados un Tibupás.
primero a través de la Fundación Tiburones de Corazón y el Club Tiburones Rojos de Veracruz, convocan a todos los amigos aficionados a que traigan juguetes en buen estado, que no necesiten baterías y no violentos, a las oficinas de nuestro estadio de lunes a viernes en horario de oficina de 10 a 2 y de 4 a 8. Para donar a los niños de distintos lugares de nuestra zona conurbada, Veracruz, Boca del Río. Obviamente, al venir a donar, se están pues tomando los datos de los amigos aficionados que vienen y donan, y posteriormente se realizará un sorteo de un Tibupaz. Así que, independientemente del Tibupaz, lo importante es la buena acción y, pues, de paso pueden ganarse el Tibupaz. Muy buena opción para esta Navidad y, por supuesto, para apoyar a los escualos a lo largo del Clausura 2017 en cada una de las jornadas que estarán jugando los Tiburones en el Estadio Luis Pirata de la Fuente. Y bueno, pues hay que meternos de lleno ya en materia deportiva, y es que hay un elemento más que se suma a los refuerzos de los Tiburones Rojos del Veracruz, tal es el caso de Leandro Velázquez, este elemento recién llegado a los Tiburones Rojos de Veracruz. Si te parece, vamos a analizar la ficha técnica de este jugador. Es mediocampista, nació en Buenos Aires, Argentina, un 10 de mayo de 1989, mide 1,67 de estatura y pesa 62 kilos. Tiene una buena trayectoria, ya ha recorrido bastantes equipos. Estamos viendo justamente en pantalla Vélez Sarsfields, por ahí también tenemos a San Martín. En Vélez Sarsfields ha tenido varias temporadas, ha salido, ha regresado. En fin, es un elemento experimentado y que es nuevo elemento de los Tiburones Rojos del Veracruz. Sí, de ahí salió y ha sido pues un equipo al que ha regresado constantemente Vélez Sarsfield en tres ocasiones, Newell's Old Boys, San Martín de San Juan, Independiente de Rivadavia, estuvo jugando en Malasia y después regresó al continente americano para participar con el Deportivo Pasto de Colombia y ahora llega a los Tiburones Rojos de Veracruz. Vamos pues a comentar a más acerca de Leandro Velázquez. Obviamente acompañamos algunas imágenes de él. Es un futbolista de ofensiva, es un mediocampista de buen golpeo de pelota. Aquí estamos viendo cómo entra al área y define ante la salida del portero. Y pues puede jugar como mediocampista por los costados, puede jugar también como media punta. De hecho, pues investigando sobre este futbolista nos hablan de que esa es una de sus características, que es un mediapunta. Así que se incorpora Leandro Velázquez al equipo Tiburones Rojos. Es un jugador no tan alto de estatura, digamos una estatura promedio, es bastante habilidoso y, como veíamos en imágenes, sabe meterse perfectamente al área rival y, por supuesto, tiene una excelente definición. Aquí veíamos justamente algunas de las jugadas en las que ha tenido participación este elemento. Recordar, es nuevo refuerzo de los Tiburones Rojos del Veracruz. La gente pensaría que el día de ayer, que se cerraron justamente los registros en la Liga de Ascenso, pues hasta ahí quedaban ya los refuerzos para los Tiburones Rojos del Veracruz, pero no, señores, ojo que por ahí todavía hay sorpresas, ¿eh? Pueden llegar varios elementos a los Tiburones Rojos del Veracruz. Se cerraban las incorporaciones de futbolistas que participan en la Liga MX de cualquier otro país del mundo. Puede llegar futbolistas, también no importa, pueden incluso ser mexicanos, pero que estén jugando fuera de nuestro país. Y pues este futbolista que aquí estamos viendo, su golpeo de pelota, al final esta jugada acaba resultando una asistencia de gol, perfil derecho, y pues es un jugador que bien vendrá a sumar, y pues es el número 14 de los jugadores de refuerzo. Escuchamos hace unas semanas a Carlos Reynoso hablar de 14 futbolistas que quería para reforzar la plantilla. Pues al final ya están los 14 futbolistas y vamos a recordarle a los amigos aficionados quiénes son precisamente los 14 futbolistas que participan o participarán por primera vez con los Tiburones Rojos de Veracruz en el siguiente torneo. Empezamos con los mediocampistas. Vamos a ver primero los porteros y los defensas para ir por orden del campo. Ahí está Luis Ojeda, que es proveniente del equipo de Mérida. Marcelo Latorre, Cristian Álvarez, Antonio Briseño y Jefferson Murillo, una nueva línea defensiva, además justamente acomodados por posición, lateral derecho, centrales y lateral izquierdo. Ahí están los primeros 5 futbolistas que llegan a los Tiburones Rojos de Veracruz. Y en el medio campo, Leandro Velázquez, Egidio Arévalo y Cristian Pellerano.
y donde pues se reforzó más el equipo. Chantal, amigos, en la delantera, Chuleta Orozco, Rata Bravo, Felipe Flores, Andrés Inestrosa, que sufrió unas molestias durante el entrenamiento en la cadera, Ángel Reina y el grande Eduardo Herrera. Esos son hasta el momento los 14 futbolistas que tienen, las 14 caras nuevas que tienen los Tiburones Rojos de Veracruz. Bueno, pues esos son los jugadores que al momento ya se incorporan con los Tiburones Rojos del Veracruz. Otro equipo totalmente nuevo, mi querido Silly, podríamos armar dos alineaciones sin ningún problema, obviamente hablando de los elementos con los que ya contaban los Tiburones Rojos del Veracruz, y ahora estas 14 incorporaciones, y le repetimos, por ahí pueden venir más sorpresas aquí, así que los invitamos a estar al pendiente todos los días de Diario Tiburón, porque aquí tendremos la información de primera mano. Somos el medio oficial de los Tiburones Rojos del Veracruz. Bueno, sí, le comentábamos anteriormente que justamente el día de hoy los Tiburones Rojos del Veracruz cierran la segunda fase de pretemporada que estaban realizando en la Ciudad de México. Bueno, pues hoy por la mañana, esto en las instalaciones del Hotel de Concentración de los Tiburones Rojos del Veracruz. Aquí vemos en pantalla algunos de los trabajos físicos de potencia que estaban realizando, justamente supervisados por el maestro Carlos Reynoso. Y pues ya con esto se cierra la segunda parte de la pretemporada, regresan al puerto de Veracruz y seguramente el día de mañana seguirán con los trabajos, esto ya por supuesto en la ciudad de Veracruz. Ahí estamos viendo a Marcelo Alatorre, que ya se incorporó con el equipo, también a Ángel Reina, pues está aumentando cada día el número de los futbolistas, faltan por incorporarse Eduardo Herrera y también Leandro Velázquez. Pero pues ahí está el equipo de los Tiburones Rojos de Veracruz, fase de altura, y pues se queda así esta segunda etapa de la pretemporada. Vendrá una tercera en el puerto de Veracruz, como decía Chantal. Vienen también partidos de preparación de cara a lo que será la jornada inaugural del campeonato el próximo 6 de enero ante Querétaro. Faltan dos partidos aún por disputar el equipo Squall. Bueno, tenemos entrevistas con los elementos de los Tiburones Rojos de Veracruz en primera instancia. Platicamos con Ángel Reina, un elemento que la temporada pasada estaba militando para Celaya, esto en la Liga de Ascenso. Ahora de nueva cuenta tiene la oportunidad de regresar al máximo circuito del fútbol mexicano, esto con los Tiburones Rojos del Veracruz. Estoy contento de estar por segunda ocasión aquí, muy agradecido con Fidel, papá, con Carlos Reynoso, con todo el cuerpo técnico. Son antes que compañeros de profesión, son amigos, y estoy muy agradecido por la oportunidad que me dan de estar otra vez aquí, y porque viví momentos muy bonitos en el Veracruz, entonces pues, vengo a revivirlos. Es una meta importante, como todas las que me pongo en mi carrera, como todas las que me pongo día a día. Yo creo que no hay más que venir a sumar, venir a revitalizar el equipo, a sacarlo de la zona en la que está, y bueno, ahora con el gran equipo que se ha formado, con el gran grupo que hay, que apenas los conocí el día de hoy, pero creo que hay un gran grupo, creo que se pueden hacer cosas importantes sin quitar los pies de la tierra, pero se pueden hacer cosas importantes. Fue muy bien en Celaya, fue una muy bonita experiencia. Lo disfruté mucho, dimos de qué hablar en el tema de la cancha, de fuera de ella, de la afición. La verdad es que estoy muy agradecido con toda la afición, la gente, las personas que colaboran con Celaya. Y bueno, creo que eso que hicimos, que fue el buen torneo, nos dio para que hablaran ahora de nosotros en estas transferencias. Y digo, bendito sea Dios, nunca me ha faltado trabajo, siempre he estado ahí en el ojo, y sí tenía varias oportunidades y varias ofertas, pero yo creo que Veracruz es la mejor decisión que pude tomar en este momento, porque tengo personas que me van a apoyar siempre, como es el maestro Carlos Reynoso, que aparte de que lo admiro, lo respeto, obviamente siempre me ha apoyado, el señor Fidel Curi, y todos los colaboradores de este club, inclusive también el cuerpo técnico, que son gente que me conoce de toda la vida. No hay duda, ¿no?, entre ellos, entre mi persona, y sabemos a lo que nos dedicamos y lo que tenemos que hacer, que es levantar el equipo, sacarlo de esta zona, y tengo mucha confianza, pero sobre todo mucha fe
de que se van a hacer las cosas muy bien. Siempre les he agradecido el apoyo a los que lo hacen y a los que no también, que se vengan a sumar con nosotros, porque el tema importante es quién suma y no resta, ¿no? Lo importante es sumar a afición, todos los que estamos aquí dentro del equipo para salvar este equipo y para hacer cosas más importantes, porque les fue muy bien el año pasado con una copa, pero pues eso no acaba aquí, ¿no? No acaba ahí, mejor dicho, y ahora el equipo está metido en una zona de descenso que hay que sobrevivir a eso, y después ya se pensará en conseguir otra copa, un campeonato de liga, lo que venga es bueno, pero vamos a dedicarnos primero a sumar y a sacarnos la espina con este equipo. Estoy muy contento porque creo que es muy buen equipo, está para pelearle a quien sea. Hay que ser honestos y muy realistas, y creo que el equipo es de los mejores que ha formado Veracruz. Y bueno, ahora hay que demostrarlo en la cancha, que es lo importante. Bueno, pues ahí teníamos ya las declaraciones de Ángel Reina. A su llegada a los Tiburones Rojos del Veracruz, se dice agradecido por la oportunidad que le está dando Fidel Curi y por supuesto el maestro Carlos Reynoso, aunado a cada uno de los elementos que militan los Tiburones Rojos del Veracruz. Ojalá que ese agradecimiento pues quede de manifiesto en el terreno de juego, donde sabemos de sobra y en Veracruz nos consta del gran talento que tiene Ángel Reina en sus botines como futbolista. Ya dejemos a Reina y vamos con otro de los futbolistas de reciente adquisición. Se incorporó el día de hoy Marcelo El Chelo Alatorre, el defensa lateral derecho que viene de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, y esto dijo en exclusiva para Tibuvisión. Contento, ¿no? Por lo que es la oportunidad de venir a aportar y a trabajar con Veracruz y siempre a dar el doble de esfuerzo para así tener buenos resultados, ¿no? Sí, claro, lo tuve con Leones Negros, con Tecos. Sabemos que es muy difícil, pero nada es imposible, ¿no? Tenemos que trabajar, siempre es redoblar esfuerzos para que el equipo siempre vaya hacia el frente, ¿no? Se tiene que arrancar con el pie derecho y créeme que lo que da los resultados es el trabajo en grupo. Siempre la competencia interna es buena, ¿no? Eso hace crecer a cada uno de nosotros y créeme, es un plantel amplio que va a haber variedad para que el que esté mejor pueda iniciar. Soy un chico entregado, voy con todo, vengo a aportar en lo físico como persona y en lo futbolístico, vengo a trabajar y a que no descienda Veracruz. Calidad de personas que sí me sorprende y créeme que así soy, ¿no? Como ellos. Hay que unirnos lo más rápido posible y trabajar con ellos a sacar esto. Al profe Reynoso lo tuve en Tecos, un profe que siempre trata de transmitir al jugador el meter, la garra, la lucha y nos consideramos unos jugadores de ese estilo. Bueno, pues ahora es el turno de otro de los elementos recién llegados a la plantilla de los Escualos. Se trata del Pollo Briseño, un elemento que de posición es defensa central, oriundo de Guadalajara, Jalisco, y que, bueno, estaba militando en la Liga de Ascenso justamente con Bravos de Juárez. Ahora regresa a la primera división, a los Escualos. Contento, feliz de llegar a un gran equipo, muy contento. Agradecer primero a la directiva de Tigres, al equipo de Veracruz, el profe Reynoso, darme la confianza y estoy metido en el trabajo. He jugado de lateral derecho y de central, me he adaptado muy bien al equipo y estamos muy bien, preparándonos muy bien para el siguiente semestre. Muy bonito, un compañero muy humilde, es que me ha arropado, que he estado como si llevara muchos años aquí. Y la verdad que es muy contento, ¿no? Feliz de estar en este gran equipo y un equipo que va a competir. Ha sido un equipo dinámico, hemos tenido llegada. El primer tiempo que se jugó con el cuadro titular se vio muy bien. Los primeros 60 minutos que tuve la oportunidad de estar ahí. Entonces creo que nos quedamos con eso, con esos primeros minutos. El equipo tiene que mantener la intensidad y no bajarle, ¿no? Hay que crear competencia aquí. Una competencia muy sana y muy bonita, ¿no? Algo muy, muy padre. Ahí está el Pollo Briseño, lo ha estado contemplando entre el cuadro titular Carlos Reynoso a este defensa campeón mundial sub-17. Hablamos ayer de la lesión de Juan Albín, él fue operado incluso sí, de su rodilla izquierda, de los meniscos. Por supuesto que pues tuvo un contratiempo en su carrera, pero él mismo explica para Tibuvisión cómo va su recuperación.
poquito dolorido, como normal, pero bien, positivo, pensando que esto pasa rápido y bueno, ya para en 4 o 5 semanas ya estaré listo. Y mira, esto fue hace 2 meses por ahí, desde el partido con León, que le pedí el cambio al profe en el segundo tiempo porque recibí un golpe y ya a partir de ahí creo que se jodió el menisco. Bueno, después jugaba, me infiltraba porque era un momento que no había que tirarse del barco y bueno, y jugué, terminé el campeonato jugando y ahora, bueno, en la pretemporada, de un día para el otro se me inflamó y bueno, hablando con el doctor decidimos operar y bueno, era la mejor opción. Alvin, pues una lástima siempre para un futbolista el tener que pasar por el quirófano y era un elemento que pues titular de los Tiburones Rojos de Veracruz, así considerado es. Como titular, él mismo lo comentaba, jugando infiltrado incluso, pues estaba teniendo ese rasgo de futbolista indiscutible, así que pues le deseamos una pronta recuperación a Juan Alvin y que pronto pueda estar aportándole al equipo desde el terreno de juego, que cumpla bien con su proceso de rehabilitación, que obviamente eso es lo más complicado después de una cirugía. Así es, bueno, pues pronta recuperación para Juan Alvin, elemento de los Tiburones Rojos del Veracruz. Buenas noticias para los aficionados, Silly. Tibuvisión se pone guapo y les regalamos un Tibu Pass para asistir el siguiente torneo, por supuesto, a cada una de las jornadas que estará disputando los Tiburones Rojos del Veracruz en el estadio Luis Pirata de la Fuente. Vamos a ver justamente la dinámica para que todos los aficionados puedan participar. Es muy sencillo, lo primero que tienen que hacer es, por supuesto, darle like a @Tibuvisión en cada una de nuestras plataformas. Estamos en Instagram, en Twitter y en Facebook. Y dimos durante martes, miércoles y jueves, dimos palabras clave. Así es. Las palabras clave forman una frase que les pedimos a los aficionados que envíen junto con una foto y un texto que están ustedes viendo en su pantalla a nuestra cuenta de Facebook, al inbox de nuestra cuenta de Facebook. Y la próxima semana estaremos compartiendo todas. Hoy en la mañana ya vamos recibidas casi 40 fotografías de los amigos aficionados, así que seguimos recibiendo más y pues está en juego un Tibu Pass, el mejor regalo de fin de año para los aficionados de los Tiburones Rojos de Veracruz. Silly, amigos de Diario Tiburón, es momento de hacer una pausa comercial, pero al regresar daremos un recorrido por las categorías menores de los Tiburones Rojos del Veracruz. Evita el exceso. Para algunos es exagerado que un maestro cervecero persiga el lúpulo perfecto para luego ponerle una cantidad mínima. Para Tecate Titanium, son pequeños, grandes e imprescindibles detalles que hacen de Titanium una Tecate única. Tecate. Charlie Football juega en nuestra cancha. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Gracias.
Gracias por continuar con nosotros en Diario Tiburón. Les recordamos que estamos como @tibuvision en Instagram, en Twitter y en Facebook. Es momento de darle like y, por supuesto, follow. Nos metemos de lleno ya en materia deportiva con las categorías menores de los Tiburones Rojos del Veracruz. Si te parece, Silly, arrancamos con la sub-20, y es que estos chicos continúan su preparación de cara al siguiente torneo. Tienen muy buenos propósitos y, por supuesto, sabemos que van a hacer las cosas muy bien, mejores todavía del torneo pasado. Sí, necesitan clasificar. Es un proceso que estos chicos ansían vivir. Se han quedado en la orilla y están trabajando para ello. Ya han empezado su fase también de partidos de preparación. Vamos a escuchar a uno de los futbolistas de este equipo, de los hombres que se ha consolidado como titular y que incluso pues tuvo participación en uno de los partidos amistosos ya del primer equipo en la pretemporada. Es Brian Ramírez. Estamos metidos desde ahorita para empezar el torneo con una victoria y nos estamos esforzando al máximo. Todos los entrenamientos han sido pesados, pero nos va a servir para el torneo. Sí, porque íbamos bien, pero pues son cosas que tenemos que ir mejorando. Para eso es la formación y poco a poco yo confío en mis compañeros, en el cuerpo técnico, que vamos a luchar por estar en la liguilla este torneo. Mucho trabajo de fuerza, velocidad y más que nada ya el profe pretende lo que quiere para el torneo tácticamente y técnicamente. Ahí está Brian Ramírez y cerramos el tema de la sub-17, de la sub-20 y pasamos a la sub-17. El equipo de Carlos Casarín ha tenido días de triple sesión, días de doble sesión y también días de un solo entrenamiento. Ellos saben que la exigencia va a ser mayor en el campeonato que se avecina. Chantal, clasificaron a la liguilla y saben que los equipos estarán enfrentándolos y los estarán viendo como uno de los equipos importantes de esta categoría. Así que para ello se preparan tanto en campo como en gimnasio, como también en la playa, en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. Bueno, pues tenemos justamente las declaraciones del profe Carlos Casarín, quien es el director técnico de la categoría sub-17 de los Tiburones Rojos del Veracruz. Sí, una semana más de trabajo, de pretemporada, de sesiones muy fuertes y dobles y triples sesiones diarias, pero el equipo está respondiendo bastante bien y los muchachos están mentalizados y concentrados en el trabajo. Es bueno, pero están conscientes que pueden dar más, no nada más calificar, y creo que eso es importante, ¿no? Que ellos se den cuenta que ya pudieron calificar, pero que pueden trascender más, ¿no? Entonces están trabajando para eso. Bueno, esperamos que lleguen al 100%, digo, de hecho, en este lapso de tiempo que se para, no se para mucho tiempo como para perder físicamente toda la base. Son unos días nada más los que se dan, 8 días, entonces no se pierde totalmente la base y esperemos que en estas cuatro fines de semana que quedan para empezar el torneo, el equipo llegue al 100%. Bueno, ayer incorporamos a dos muchachos que nos gustaron y que los vimos, y creo que vienen haciendo las cosas bien en la categoría inferior, y bueno, pues se les da la oportunidad de que hagan la pretemporada y de verlos, y esperemos que respondan como queremos para tenerlos en el plantel. La semana que viene, ahorita esta semana de aquí al sábado, tenemos programado triple sesiones todos los días, y bueno, cerrar el sábado con trabajo físico y fútbol, y a partir de la semana que viene ya tener 2 encuentros por semana, ya sea martes o miércoles uno, y de ahí viernes o sábado. Pues ahí está lo que viene para el equipo sub-17 que comanda Carlos Casarín. Bueno, pues cambiamos rápido el chip y nos vamos con la categoría sub-15 de los Tiburones Rojos del Veracruz. Estos chicos dirigidos por Rodolfo Beca han tenido una pretemporada bastante intensa, con trabajos de fuerza, de potencia y, por supuesto, de fútbol. La verdad que las pretemporadas no son nada sencillos y más cuando estás tan joven. Pero bueno, ¿qué nos dice justamente el director técnico de esta categoría? ¿Cómo es que va la pretemporada? Aquí lo tenemos. Estamos en una etapa de transición en la cual se basa en una parte aeróbica, ¿sí? Un trabajo de fuerza, un trabajo general y bueno, una base técnica a través de control de balón, estático y dinámico,
Y bueno, conforme avancen las semanas, vamos a ir trabajando estos aspectos, voy aumentando la carga táctica, muy motivados, muy contentos, con la finalidad de mejorar lo que hicimos el torneo pasado. Y la verdad que los chavos yo los veo muy, muy metidos, muy motivados, muy entusiastas del trabajo día a día. Y bueno, esperamos seguir manteniéndolos para cuando tengamos nuestro primer partido, empezar con el pie derecho. Más que cambiar, yo creo que tenemos que ir perfeccionando y puliendo todos los aspectos que carecimos el torneo pasado. Yo creo que el equipo mantuvo un equilibrio defensivamente, ofensivamente. Aquí lo más importante es que el grupo, en la parte colectiva, vaya teniendo un mejor conjunto en la parte táctica. Para eso se necesita tener una muy buena base física, una muy buena base técnica y poder aterrizar todos los aspectos tácticos durante el torneo. Sí, es formativo. Yo creo que aquí los chavos tienen que entender que en la medida que ellos vayan mejorando, lógicamente que tienen más posibilidades de ser vistos en categorías superiores. Entonces, eso está bien claro para nosotros, que nosotros como entrenadores tenemos que dar las mejores herramientas, los mejores elementos para que ellos puedan proyectarse y cuenten con una base, ¿no? Entonces, a partir de ahí, los chavos lo han entendido muy bien, han trabajado fuertemente para mejorar día a día. Y bueno, no nos podemos quedar ahí, tenemos que seguir mejorando en cada uno de los aspectos del entrenamiento para poder brindar lo mejor a los chavos, ¿no? Y ellos puedan consolidarse. Bien, pues con esta información cerramos el bloque de las categorías menores de los Squalos. Silly, el tiempo se nos terminó. Es momento de despedirnos, pero como cada noche, es momento también de agradecer a Fucho Estampa y, por supuesto, a Tijeritas por todos los detalles para Tibovisión. Y también, pues es momento de agradecerte a ti, Chantal, y a todo el equipo que está detrás de cámaras y que hace posible cada noche Diario Tiburón. Nos vemos el próximo lunes. Que tenga usted un excelente fin de semana. We'll be right back.